Muy buenas tardes, amigos televidentes. Muchas gracias por su fiel sintonía. El canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Les saluda Miguel Carranza Mena y les doy la bienvenida a un programa más de Prevenir es Salud. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la prevención de la leptospirosis. Para hablar de este tema a profundidad, hemos invitado al doctor Freddy Suárez, quien es parte del equipo médico del Centro de Salud Sócrates Flores, ubicado en el distrito número 2, en el barrio Monseñor Lescano, muy cerca del cementerio general, ¿verdad? Así es. Doctor, gracias. Bueno, gracias por la invitación. Siempre nosotros venimos con gusto siempre a compartir con la población, ¿verdad?, estos temas que son importantes, sobre todo en el aspecto de prevención. Este tema nosotros siempre lo vemos relevante cada año y de manera periódica lo abordamos con la población porque es bastante frecuente, sobre todo en la estación lluviosa. En la estación lluviosa que pronto ya vamos a iniciar. Ya estamos prácticamente cerquita, un mes. Estamos ya a las puertas del invierno. Vamos a ver cómo nos va. Se espera un invierno muy bueno, pero también pues en lo bueno de que va a ayudar a cosechar, pues también proliferan algunas enfermedades y entonces nosotros ya estamos prestos a la prevención. Correcto, lo importante es prevenir antes, como le dije, estamos a un mes casi. Generalmente las lluvias, las primeras lluvias del invierno caen como en los 10, entre los la 9 primera de mayo. Quincena de mayo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Porque este invierno va a entrar un poquito antes, hay indicios, ¿no? Han caído garúas en algunos lugares, ha habido nubosidad, entonces esperamos que sea más temprano, ¿verdad? Usted dice algo muy importante, esta enfermedad se da por la leptospira, ¿verdad?, que se produce en charcos de agua. Generalmente en los barrios, en las comarcas, en las comunidades, si nosotros no preparamos bien la tierra previo al invierno, se puede empozar el agua. Ahí tenemos nosotros focos de esta bacteria. Así es. Que nos puede causar esta enfermedad. Bueno, aquí se involucra el agente etiológico, ¿verdad?, que es una bacteria. Y tenemos un carrito, un vector. Pueden haber varios vectores, ¿verdad? Pueden ser animales que pueden portar la bacteria en su orina, animales domésticos, por ejemplo el perro, ¿verdad? A veces animales de crianza, el ganado, los equinos, ¿verdad? Lo que son las cabritas, los animales de crianza, ¿no? De corral. En el campo. Y por eso es un poco más frecuente en el campo. Pero en la ciudad a veces la gente tiene este tipo de animalitos, o tiene patios grandes, zonas urbanas de las ciudades, tienen la crianza de estos animalitos, o los animalitos domésticos, incluso el perrito, ¿verdad? Pero el principal vector es el que nosotros, como Ministerio de Salud, también estamos realizando actividades preventivas, la rata, o los roedores, ¿verdad? Ese es el principal. Y lo asociamos esto con la lluvia, ¿por qué? Porque cuando llueve, y llueve demasiado, ellos viven en madrigueras subterráneas, ¿verdad?, en los barrancos, cerca de las casas, incluso en las tuberías de aguas negras, por ahí están esos roedores. Pero cuando llueve, los drenajes pluviales se inundan, o las mismas madrigueras se inundan, entonces ellas buscan cómo resguardarse. ¿Y dónde se resguardan? Se van para las casas, ¿verdad? Y en las casas se miran. Miran a lugares donde está seco, donde se pueden proteger, y ahí nomás está el alimento. Se van a los lugares donde preparamos los alimentos, contaminan los alimentos, y esa es otra vía. Pero también pueden contaminar la agua que llovió, quedó estancado el agua en el patio, la ratita miccionó ahí, dejó la orina, y quedó la bacteria, lo que es la leptospira. Las personas a veces no se dan cuenta, andan con los descalzo, pies, con chinela. O zapatos que no los cubre totalmente, zapatos cerrados, calzado cerrado, impermeable. Nos introducimos ahí los pies, tenemos una herida, una lesión de continuidad y por ahí entra la bacteria, ¿verdad? Entonces, por ahí se da la transmisión de la bacteria. Sí. Suele pasar también, doctor, con la llegada del invierno, los muchachos, los niños, los reyes del hogar, les gusta bañarse con la lluvia que cae. Ahí andan disfrutando en chinela o hasta algunos hasta descalzo en la lluvia, pues en las calles. Y lo que hace es meterse y se tira, ¿verdad? Sí. En el charco. Y la piel andamos a veces con lesiones. Por cualquier lesión, por ahí entra la bacteria. Porque la ratita o el animalito de los que mencionamos pudo orinar, el perrito orinó en la calle. Se estancó el agua y quedó. Va la bacteria.
y uno ahí se sumerge en esa agua sin protección. ¿Suele pasar la transmisión, doctor, de, por ejemplo, del orín de la rata a otro animal, al perro? Es lo que usted estaba hablando al inicio. Sí, y del perro hacia el humano, o sea, la persona que... El perro que convive con la persona de la casa. El mecanismo, es parte del animal doméstico. El mecanismo es el mismo, ¿eh? Casi siempre el más frecuente es a través de la orina. En la orina, estos animalitos portan la bacteria. Y sale el exterior a través de su orina y contaminan el suelo. Pueden contaminar los alimentos, como te decía, la rata puede ser que llegó a la cocina, los alimentos están descubiertos, miccionó ahí, nosotros nos damos cuenta. No los caliento bien y no me di cuenta que los contaminó. Los ingerimos en nuestras mucosas, en la boca, podemos mandar lesiones, incluso las caries, y por ahí entra la bacteria. ¿Ah? ¿Cuánto dura esta bacteria en el ambiente, doctor? Una vez que la rata orinó, dejó la bacteria ahí, ¿cuánto, semanas, días, cómo es la...? Tiene que ver varios factores. Por ejemplo, generalmente la bacteria se puede mantener en terreno húmedo. Incluso no necesariamente que el agua esté estancada. Tuvo el agua ahí estancada, se evaporó por el sol y un poco de humedad ahí puede sobrevivir. Ya cuando eso se seca, entonces ella es sensible y se destruye. Ah, ya muere. Eso depende de la temperatura, del calor. La humedad para ella es el lugar predilecto para prevalecer, estar activa. Y más si hay agua estancada, ¿verdad? Claro. Entonces lo importante, lo que tenemos que hacer nosotros como en nuestro hogar, es sí saber que tenemos un lugar donde se puede estancar el agua, no llegue el sol, ¿verdad? Porque el sol está entechado. El patio suele suceder con los garajes, pues que de repente el agua ahí permanece. Lo ideal sería con un cepillo, con una escoba, hay que escurrir el agua. Drenar esa agua para que no quede estancada. Porque incluso en nuestro domicilio, en los patios, así como decimos, el terreno es irregular. Es correcto. Hay ondulaciones, llueve y queda estancada. La dejamos ahí por mucho tiempo, incluso podemos regar. Hay gente que riega agua para aplacar el polvo, más ahorita en verano, y esa agua queda estancada por mucho tiempo. El animalito sale ahí, va a buscar comida, micciona, incluso el mismo perrito que tenemos, un animal de crianza, de corral, los que mencioné, y también las puede contaminar. Esa es la más frecuente. Y la otra indirecta a través de los alimentos, ¿verdad? Que es otra de las vías por la cual también puede ingresar la bacteria. La otra que es menos frecuente es estos animalitos que son de corral y que nosotros los consumimos, la carne contaminada, pero es menos frecuente, ¿verdad? Ya. La vía principal es esa, directa, a través de la orina, contaminación del suelo, la entrada por una lesión de continuidad y por ahí entra la bacteria. Estamos muy claros de eso ya, doctor, de la vía de transmisión. Ahora hablemos, doctor, de ¿cómo se parte del cuerpo? ¿Qué parte del cuerpo suele afectar una vez que está la transmisión? Bueno, cuando entra la bacteria al cuerpo como todo agente infeccioso, pasa al torrente sanguíneo y origina una infección sistémica, o sea, generalizada. Puede llegar a diferentes órganos. Uno de los órganos más afectados a nivel de pulmón y a nivel de hepático, ¿verdad? Y casualmente en la sintomatología pues se refleja como una infección sistémica generalizada. La fiebre es un signo importante, fiebre muy alta, dolor de cabeza intenso, ¿verdad? Y cuando hay cuadro severo, grave, el paciente puede presentar ictericia. La ictericia es un color amarillento, ¿verdad? Incluso puede presentar sintomatología respiratoria, ¿verdad? Que ella otra de las complicaciones. El paciente presenta un proceso respiratorio grave, ¿verdad? Comienza con tos seca, incluso puede haber expectoración con sangre, comienza a tener dificultad respiratoria, entonces eso provoca una serie de cambios a nivel del cuerpo, del organismo, aparte de daño hepático, que el hígado es un órgano muy importante, ¿verdad? Donde ahí pasan sustancias que es como un filtro, igual que el riñón, y entonces comienza a fallar multiorgánica, respiratoria, hepática, renal. Y se puede confundir ahorita, usted sabe que los enemigos de Nicaragua, principalmente ahora todos tienden a confundir. O sea, si la persona tiene alguna enfermedad respiratoria ya es coronavirus. Con esto estamos hablando, pues, previniendo a las personas sobre los síntomas.
que es importante dejarlo bien claro, pues. La falta de respiración por la leptospirosis, pues. Es uno de los síntomas parecidos a la pandemia que estamos viviendo actualmente en el mundo, incluso, que es el coronavirus. Nosotros como médicos, claro, nosotros en cada país hay un perfil de morbilidad. Enfermedades que prevalecen en ciertas estaciones del año, en cierto periodo del año. Nosotros conocemos, estamos claros, la leptospirosis. Y junto con la leptospirosis está el dengue. El dengue, la leptospirosis, la enfermedad tipo influenza, que también es respiratoria. Nosotros tenemos que distinguir eso. Y casualmente a veces andan juntas. Andan prevaleciendo las tres. Claro, la leptospirosis es más frecuente en la zona rural. ¿Por qué? Porque ahí se crían animalitos de corral. El ganado, los cabritos, los cerdos, que es otro, los animalitos. El terreno es pantanoso, los corrales son pantanosos, ¿verdad? El animalito ahí micciona. Y entonces estas personas que trabajan con estos tipos de animales tienen que tener con mucho más cuidado, usar ropa adecuada. Lo que es traje impermeable, guantes, ¿verdad? Que le ayudan a uno a protegerse si tiene una lesión, evitar infectarse con la orina de estos animales, ¿verdad? Doctor, algo muy importante para dejar bien claro, la leptospira es una bacteria propia de la rata. Ella la produce, su cuerpo. Ella la adquiere, ¿verdad? Como nosotros, ella como la lombriz que nosotros... En el ambiente, en el suelo, pasa a su organismo y se aloja en los túbulos de los riñones, ¿verdad? Y ahí está. Cuando ella micciona, se evacúa y queda en el ambiente. Y entra a través del mecanismo que te mencioné, okay, que es el principal. O los mecanismos que mencionamos, porque también el directo que es eso, lesión de continuidad, contacto con el suelo infectado, está la bacteria y la bacteria entra al organismo. Ahora, algo muy importante que usted decía al inicio del programa, y es que esta también es, esta bacteria suele presentarse en época de verano. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra en la que suele aparecer con la llegada del invierno y la que está en época de verano? Pues que no hay lluvia, prácticamente el suelo está seco, todo está seco. Sí, claro, hay mayor riesgo en la estación lluviosa. Mayor riesgo. Hay más posibilidad, sobre todo en el campo, en la ciudad también. Sí. Pero se han dado casos en zonas que en estaciones no lluviosas, ¿verdad? Porque un terreno que esté húmedo, micciona ahí la ratita y queda la bacteria. Y si nosotros no lo protegemos igual, la podemos adquirir de igual manera. La contaminación de los alimentos, el animalito sale, micciona, anda la bacteria en su orina, la deja ahí y es la vía igual. Pero es más frecuente en la estación lluviosa. ¿Por qué? Porque en el campo crecen lo que son los ríos, hay gente que tiene agua que la forman presa, agua que queda estática, no corre, ¿verdad? Uh-huh. Y incluso los animalitos llegan ahí, esos animalitos de corrales, miccionan ahí y esa agua no corre, queda la leptospira ahí, entonces hay mayor riesgo. A veces nos sumergimos en esa agua y el mecanismo es ese, lesiones en la piel, por ahí entra, sí, o en la mucosa. O sea, agua contaminada con la bacteria leptospira, que provoca la leptospirosis, ¿verdad? Entonces, importante que la gente reconozca lo que vos decís, podemos confundirlo. Confundir, cierto. Se asemeja, la influenza se asemeja a varias. La leptospirosis se asemeja a varias, ¿verdad? El dengue se asemeja a varias. ¿Pero qué? ¿Qué lo va a distinguir? Es el lugar donde se origina, el cuadro clínico del paciente, ¿verdad? Que son a veces aspectos clínicos que son muy claros. Por ejemplo, la leptospirosis, te decía que fiebre alta, el dengue da fiebre alta, ¿verdad? El problema respiratorio, el dengue no da problema respiratorio. Pero sí lo da la pero influenza. Sí la influenza, ¿verdad? Y otros problemas, también infecciones respiratorias, las neumonías, que las neumonías son provocadas no solamente por el coronavirus. Sí. Ya conocemos un montón de agentes etiológicos que también provocan otro tipo de virus. El virus de la influenza comienza con una infección respiratoria de vías superiores y después puede dar un proceso neumónico asociado también con procesos bacterianos, que es otra de las cosas. Entonces, no siempre es una misma enfermedad, ¿verdad? O la que pensamos solamente. Nosotros le llamamos en medicina, cuando tenemos un paciente con cuadros parecidos, el diagnóstico diferencial. Es diferencial. ¿Cuál es realmente? Entre todas las patologías que existen y se parecen, ¿cuál es la más posible que nos esté provocando el cuadro clínico? ¿Verdad? En el caso de la leptospirosis, gracias a Dios, tenemos un antídoto. Tenemos
antibióticos. Eso lo vamos a hablar, doctor, ¿le parece? Después de que vengamos de esta pausa, usted no le cambie de canal, amigos televidentes, que estamos hablando sobre la prevención de la leptospirosis. Tenemos como invitado al doctor Freddy Suárez, quien es parte del equipo médico del Centro de Salud Sócrates Flores, ubicado en el barrio Monseñor Lescano. No le cambie de canal, ya regresamos. Adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, como diabetes, hipertensión y cardiopatías, presentan mayor riesgo ante enfermedades respiratorias, como la provocada por el coronavirus. Tomemos medidas preventivas y procuremos atención médica a tiempo. Prevenir es la mejor medicina. Lavarnos las manos previene múltiples enfermedades como la transmitida por el coronavirus. Las enfermedades respiratorias se propagan de persona a persona y al entrar en contacto con objetos contaminados. Lavemos nuestras manos frecuentemente con agua y jabón, frotemos correctamente nuestras manos por al menos 20 segundos, enjuaguemos y sequemos con una toalla limpia o desechable. Si presenta fiebre, tos o dificultad para respirar, busque atención de inmediato y no se automedique. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, Ministerio de Salud. Lavarse las manos con agua y jabón varias veces al día es la medida más importante para evitar enfermedades respiratorias, como la provocada por el coronavirus. Prevenir es la mejor medicina. Los síntomas de las enfermedades respiratorias como la transmitida por el coronavirus son fiebre, tos seca, dolor de garganta y cansancio. Estos síntomas pueden tardar en aparecer entre 1 y 14 días después de la exposición al virus. Si presenta fiebre, tos o dificultad para respirar, busque atención de inmediato y no se automedique. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, Ministerio de Salud. Estamos de regreso, amigos televidentes, en su gustado programa Prevenir es Salud. Gracias a todas las personas que nos sintonizan a través de Facebook. En esta red social aparecemos como Canal Parlamentario Nicaragua. También a quienes nos sintonizan a través de YouTube, en esta plataforma digital aparecemos como Asamblea TVNIC. Doctor, algo muy importante. Yo recuerdo que yo leo periódicos desde muy chiquito, desde 1994, por ahí, 1993. 96, pues, Barricada, me acuerdo. Yo antes veía que era en las noticias era muy común ver los casos de leptospirosis. Lo asocio por la rata, pues, obviamente. En ese tiempo yo no sabía que era leptospirosis, pero sí lo asociaba con la rata. En estos años atrás, ¿han disminuido los casos o siempre siguen presentándose? Es muy esporádico, como decía, es más frecuente en el campo esta patología, porque se presenta los trabajadores del campo son los que tienen mayor riesgo. Sí, en la ciudad han habido, ¿verdad? Pero los cuadros son cuadros leves, ¿verdad? No como lo que se vieron en los años 90, que hubo un brote importante a nivel en el León, ¿verdad? Sí, bastante. ¿Verdad? Y que se manejó, fue un brote considerable, ¿verdad? Y que fue localizado en esa zona, en un municipio, ¿verdad? En Achuapa, que fuera un cuadro, le llamamos, es la leptospira que provoca un cuadro icterohemorrágico, ¿verdad? Que ya casualmente problemas respiratorios y proceso hemorrágico a nivel pulmonar, eran cuadros severos, ¿verdad? Y entonces ahí la importancia de la parte de la historia, tanto de la clínica del paciente como la parte epidemiológica. Porque el principal vector es el que mencionamos, el roedor. Claro. Por eso, entonces, desde ese momento, ahora nuestro Ministerio de Salud, sobre todo nuestro modelo actual de salud, modelo familiar y comunitario, nosotros estamos enfocados en todos los factores relacionados al ambiente donde viven las personas. Sabemos que en la zona rural hay mayores riesgos que en la zona urbana. No tenemos mejores condiciones en la zona urbana, a diferencia de la zona rural, ¿verdad? La accesibilidad ya es un factor que se ha disminuido gracias al mismo modelo.
porque hay centros de salud, puestos de salud cercanos. Hay personal de salud que está atendiendo y personal de salud que está de manera permanente en la parte preventiva, que es lo más importante. Sí, y mientras más, disculpe, y mientras más se amplía la cobertura, o sea, los centros de salud, las unidades de salud, más prevención hay. Y por eso pueden disminuir los casos. En el caso que pasa en la zona rural, donde cada vez miramos que está creciendo la cobertura del MINSA en cuestión de la atención. Todas las condicionantes de salud, y la prioridad de nuestro modelo de salud, de nuestro modelo de gobierno, es mejorar las condiciones de vida en la población. Ya, agua potable, por ejemplo, el agua potable ahora ya llega a un mayor porcentaje, más del 90% de las personas ahí tienen agua potable. Antes la gente guardaba el agua ahí, guardaba, estancado, o iba a la presa porque y allí agarraba el agua, ¿ah? Y el agua es un vehículo que puede transmitir muchas enfermedades, ¿ah? Y puede ser esta. Entonces ahora ya no, ese es un riesgo menor. Y ahora, digamos, las personas que trabajan en lo que es el trabajo agrícola, la crianza de animalitos, ya se les instruye, ¿no? Ya se les capacita cómo se deben de manejar estos animalitos, que debemos de usar los medios de protección y evitar los accidentes laborales. En este caso podría ser un accidente laboral, que alguien llegue, un veterinario o un técnico agrícola, a manipular inadecuadamente los animalitos que pueden estar relacionados a la transmisión de esta enfermedad. Y esa es otra de las medidas de prevenir. Incluso el mismo trabajador agrícola, el campesino, está capacitado, tiene que protegerse. Los animalitos se tratan también porque ellos pueden padecer la enfermedad. El veterinario lo detecta y lo trata. Y como te decía, hay un antídoto, que son antibióticos. Se le da al animalito y ese animalito lo que hace es se va a curar. Va a desaparecer en su cuerpo esa bacteria, que la puede transmitir al humano, de la manera que lo mencionamos. Claro. Entonces, todas estas cosas ha ido transformando, ¿no? La parte epidemiológica y que no se dé ya brote considerable de esta enfermedad, como lo que mencionamos, ¿verdad? Que eso es muy importante, que es la prevención. Correcto. Mediante todas estas acciones. Han habido casos, pues, pero ya menos. Son muy esporádicos. Son muy esporádicos. Es importante aclarar gracias la población. Gracias a esto, ¿verdad? Pero no hemos de bajar la guardia, por eso nuestro modelo de salud, siempre en la parte preventiva, es, nosotros no vamos a esperar a que salga. Sí, por eso estamos hablando hoy de la leptospirosis, precisamente para prevenir. Un brote, un caso que me aparezca, sí. Por ejemplo, en una localidad mía, acá en la zona urbana, ya sería un brote, un caso de leptospirosis, entonces yo tengo que evitar que aparezca más casos. Pero antes que aparezca un caso, yo tengo que hacer todo lo necesario para que no me aparezcan. Que es la parte que hacemos nosotros, la lucha antiepidémica, las visitas en nuestras viviendas, que es muy importante, yo siempre lo repito, dice, no, y ya como que aburre, ¿verdad? Aburrimos, dice, pero no. Precisamente estamos viendo ahí la aplicación del Biorrap, ¿verdad? Eso es la zona de los mercados. De las actividades de prevención. Ajá. Vamos a disminuir la población de roedores. Entre más baja y menos posibilidad, igual que en el dengue, ¿verdad? Disminuir la densidad de la población vectorial, en este caso de la Aedes, para evitar que nos infecten con los virus del dengue, o el Zika o chikungunya. Bueno, nosotros hacemos esta acción que es muy importante, vamos a disminuir en los hogares, en sectores estratégicos, por ejemplo, donde tenemos el pase de un cauce, ajá, ¿verdad? Bien. O pasan alcantarillas con tubería grande, ahí hay que depositar las trampitas estas, que es el Biorrap, para eliminar la mayor cantidad de roedores. Y evitar que estos roedores, cuando se inunden su madriguera, salgan a las viviendas que están aledañas ahí, ¿verdad? Y siempre la otra parte, que es la prevención, de que la gente, si, bueno, cuando llueve, hay gente que anda su botita de hule, anda su traje impermeable, ¿verdad? Si va a manipular al animalito, más esos animalitos que nos pueden transmitir la leptospira, con guantes, ¿verdad? No sumergirse en aguas estancadas. Y se vuelve viral aquella cuando cae el invierno y se inundan las calles a veces. Ya casi no se inundan, pues, es muy poco, debido al trabajo de la limpieza de cauces que hace la alcaldía de Managua. Precisamente la semana pasada, la alcaldía de Managua estaba haciendo limpieza del cauce del Dorado, uno de los más grandes de la capital. Y usted viera cómo el montón, la cantidad de sedimento, basura, plástico, tierra, lodo, arena. O sea, la alcaldía también hace su trabajo, pues, pero debido a la falta de conciencia que nosotros también como ciudadanos tenemos de la basura, del mal uso de los desechos sólidos, las calles se inundan a veces por eso, pues. Y es donde nosotros nos cruzamos
las calles porque las primeras lluvias. Sí, con las aguas estancadas. Son aguas estancadas. Y los memes salen ahí, pues la gente cruzándose con cualquier cosa. Hay gente que viene y se quita los zapatos. Ajá. Y ahí se arriesga a esto que estamos hablando, a que se infecten. Puede ser incluso de lo más simple, un honguito en los pies, una lesión porque está un vidrio ahí en el fondo del charco. Y si andaba una herida, y andaba honguito y te rascaste y tenés una escoriación, entra la ectopira ahí o cualquier bacteria. Entonces nos arriesgamos. Casi siempre la gente va con los zapatos en la mano y con el pantalón remangado, cruzándose los charcos. ¿Y por qué? ¿El problema cuál es? La obstrucción de los drenajes pluviales, las ciudades se nos inundan. Y ahí sale el animalito, el roedor, ese es el mecanismo. ¿Verdad? Porque sale la alcantarilla de drenaje pluvial y sale buscando, medio nadando para llegar a lugares altos, secos y donde hay comida. ¿Cuáles son esos? Las viviendas. Yeah. Y entonces ahí nos lleva a la enfermedad. Dos preguntas, doctor, para ir concluyendo. Este trabajo del BioRat que ustedes hacen en los mercados, ¿cada cuánto lo hacen? Bueno, nosotros lo hacemos de manera periódica. Ahorita acabamos de hacer el primer ciclo, ahorita en marzo. Tenemos el otro entre mayo y junio. Y en un tercero, ya cuando viene el invierno más fuerte. ¿Verdad? Son ciclos bastante frecuentes. Porque entre más frecuente lo hagamos, la población de roedores va a disminuir en mayor proporción, ¿verdad? Uh-huh. Eso es muy importante. Nuestro Ministerio de Salud, nuestro modelo de salud, ha ido cada vez perfeccionando más este tipo de acciones que son muy importantes, ¿verdad? Entonces, ya quedó estandarizado. Igual que los ciclos de fumigación, ¿verdad? De aplicación de BTI. Son acciones permanentes de lucha antiepidémica que son necesarias para prevenir estas enfermedades que son endémicas en nuestra zona y son estacionarias porque sabemos que se dan en la estación lluviosa. Entonces nosotros ya estamos prevenidos. Desde el inicio de año comenzamos ya la primera y lo mencionamos, no solamente vamos a esperar el estadio lluvioso, ya lo hicimos antes que comience la lluvia. No vamos a esperar que comience la lluvia y está en el raterío ahí. No, ya vamos disminuyendo la población y antes que venga el invierno más fuerte, el otro ciclo, ¿verdad? Y ya cuando se acerque la más fuerte el invierno, ya el tercer ciclo, ¿verdad? Y esto es una actividad constante y eso es lo que muchas personas no entienden. El ministerio hace esto, lo hace, pero si lo hace siempre, es necesario hacerlo. Es necesario hacerlo porque tenemos que mantener la estabilidad del ambiente donde nosotros vivimos para evitar las enfermedades y sobre todo las enfermedades prevalentes en las diferentes estaciones del año. Uh-huh. La respiratoria, esas se mantienen en todos los periodos del año. En el verano porque hay mucho viento y mucho polvo. Y en el invierno porque hay mucha humedad y viento. Lluvia. Y eso nos trae los microorganismos ahí pululando y alergenos que nos provocan problemas respiratorios. La última pregunta, doctor, un minuto para que nos las conteste, un minuto y medio. Díganos cómo podemos prevenir nosotros esta enfermedad desde nuestro hogar, sabiendo que el roedor, los animalitos que tenemos en la casa, son posibles transmisores de esta bacteria. Así es, bueno, en el hogar, lo que mencionamos aquí salió en el video, que nos permita, cuando nosotros hacemos las visitas a los hogares, más en las zonas de riesgo, nos permita poner las trampitas del BioRat. La gente de la mayoría nos permite entrar, ¿verdad? Entonces, la importancia de mantener ese medio en los lugares estratégicos en la vivienda para eliminar la población de roedores. Ahora, hay que mantener la higiene de los alimentos, la seguridad de los alimentos. En la cocina, bueno, es el lugar que debe estar más limpio, el más seguro. En cuanto a los alimentos, si cocinamos ya sea en la mañana, al mediodía o en la tarde, en la cena, pues tapar bien los alimentos luego de que ya consumimos lo necesario, ¿verdad? ¿Por qué? Lo dejamos en la noche, no lo tapamos bien, pueden ser contaminados por diferentes vectores, entre ellos los roedores. Y por ahí nos podemos adquirir también la leptospira. La otra manera de prevenir es cuando llueve, por varios motivos, mejor hay que tener mucho cuidado pasarse la charca, ¿no? Sí, pasar por los lo que equipos. Estamos mencionando, tenemos el riesgo de una infección por hongo, por bacteria, en este caso la leptospirosis, ¿verdad? Una lesión cortopunzante, un vidrio, un clavo que puede haber ahí en el charco. Entonces, usar calzado impermeable se lo vamos a sumergir en un charco, ¿verdad? Ropa impermeable. ¿Es bueno usar el cloro, doctor?
El cloro. Si sabe que el cloro es un medio que puede neutralizar bacterias, virus, ¿verdad? En la superficie, ¿verdad? Uh-huh. Para descontaminar. Es útil, ¿verdad? Es útil, claro. Pero aparte de eso, las medidas preventivas, evitar sumergirse en agua estancada porque ahí puede estar la bacteria, la leptospira, y por ahí la podemos agredir o a través de los alimentos, ¿verdad? Okay. O el consumo de animalitos, carne de animalitos que posiblemente fueron infectados, pero que eso es muy raro, porque ¿qué pasa? Porque en la parte veterinaria también eso se verifica, el control de calidad, ¿verdad? De las carnes de estos animalitos. No van a sacrificar un animalito enfermo, existen mataderos, está la institución correspondiente que es la que supervisa esa parte, el manejo de la zoonosis con estos animalitos para evitar la transmisión de enfermedades a través del consumo de carne de este tipo de animales. Ok, le agradecemos, doctor Freddy Suárez, por su valioso tiempo y sus valiosos conocimientos sobre la leptospirosis. Gracias, le esperamos nuevamente en otra oportunidad. Gracias por la invitación. Le agradecemos también a usted, amigos televidentes, por su sintonía. Le esperamos el día de mañana, si Dios así lo permite, a partir de las 3 de la tarde, a las 3 y media, para seguir conversando sobre temas de salud. Recuerde que prevenir también es salud.